La improvisación, el verso improvisado y el punto cubano también han tenido cabida en las fiestas y feria de San Miguel 2011. El genial improvisador Geray Rodríguez, acompañado por sus amigos de Valsequillo y un público que llenó la Plaza de San Miguel, se entregaron a fondo para regalar una noche de sorpresas, humor y sobre todo felicidad. Uno es un privilegiado porque tiene la oportunidad de dirigirse a mucha gente en lugares así como este, que están de fiesta, en los que nos gusta llevar precisamente alegría, ¿no? Y llevar la alegría en sí misma y la alegría que significa para nosotros cultivar una tradición de tanto arraigo, de tanto tiempo, que tiene tanta tradición, valga la redundancia, en una tradición tan tradicional. Y nos gusta llevarla en el sentido de demostrarle a la gente que les pertenece, ¿no? Que todo esto que hemos hecho aquí pertenece a nuestro pueblo, pertenece a nuestra gente y está al alcance de todos los que se quieran acercar. Y a mí me parece que también es nuestro deber darles alegría y darles felicidad en estos tiempos que corren, donde a veces la sonrisa no se quiere asomar a la boca, ¿no? La historia y la tradición de Valsequillo en el verso improvisado convierten al municipio en un referente dentro de la conservación y el fomento de este arte. Expedito Suárez, improvisador local, animó a la sociedad a continuar con esta labor de recuperación e impulso de una de las expresiones artísticas que más nos unen con América y nos caracterizan como pueblo. Sentir el apoyo que está dando el ayuntamiento en esta ocasión, que es el que ha organizado todo esto, y sentirnos, ver que el pueblo sobre todo, que es el que nos reclama, porque de alguna manera los aplausos, el cariño con que te recibe, notas que es una tradición nuestra que tenemos arraigado aquí. Hay que decir que en Gran Canaria, solo aquí en Valsequillo y en Ingenio, es donde son los dos municipios que están apostando por el verso improvisado. Y esperemos que salgan más verseadores también de este municipio, como ya los tuvimos en años pasados. ¡Ay, qué contentos que están y qué felices se ven! En un marco como este, hoy lo han pasado muy bien. ¡Ay, qué felices están! ¡Ay, qué contentos se ven! En un marco como este, hoy lo hemos pasado bien. Otra vez. ¡Ay, qué felices están! Un marco como este. Yo creo que aquella mujer no cabe en sí de alegría, porque sabe que su llave la tiene la policía. Yo creo que aquella mujer no cabe en sí de alegría, porque sabe que su llave la tiene la policía. Ay, qué contentos están, ay, qué felices se ven. En un marco como este, hoy lo han pasado bien. Ay, qué contentos están, ay, qué felices se ven. En un marco como este, hoy lo hemos pasado bien. Pido un aplauso concreto para rendirle homenaje hoy a Expedito y su nieto. En este momento hermoso, pido un aplauso concreto para rendirle homenaje hoy a Expedito y su nieto. ¡Ay, qué contentos están! ¡Vamos! ¡Ay, qué felices se ven! En un barco como este, hoy lo han pasado muy bien. El Club de Lucha Almogarén ha formalizado el fichaje del puntara Juan Espino, el Trota, que de esta forma vuelve a la disciplina de un conjunto al que perteneció años atrás. El Almogarén compite este año en la primera categoría de Gran Canaria y además del Trota cuenta con el destacado A insular Agustín Mayor y el destacado C Damián Suárez. Pues nada, un placer volver a Valsequillo. Yo creo que puede ser uno de mis últimos años, si no el último, porque la verdad que ya estaba más teniendo la cabeza en otras cosas. Pero bueno, la verdad que con muchas ganas, ya que puede ser uno de los últimos años de luchando, y todo a raíz de la buena amistad que tengo con Pepe Gómez y con la gente de Valsequillo, que siempre me han tratado muy bien. Este año el equipo parte con el objetivo de lograr el mayor número de títulos en un año en toda la historia del club. Tanto el nuevo fichaje como la presidenta Magdalena Martel han mostrado su ilusión por la incorporación de nuevos luchadores y por el año deportivo que se avecina. Estamos toda la directiva ilusionados y a ver, para luchar por la final, para quedar campeones en todo lo que participemos y lo que se nos ponga por delante. El trabajo del equipo será, básico, y cada uno sumará lo que pueda al equipo.